Buenas tardes, muy buenas noches. Te saluda tu amiga y hermana Leidiana Gómez. Sean todos y todas bienvenidas a nuestra sección Prepárate conmigo, Makeup. Recuerda siempre limpiar, hidratar y proteger tu piel contra el impacto solar. Lo que garantiza que tu maquillaje se vea de punta en blanco, como dicen las modelos, es la preparación previa de la piel. Ya mi piel está hidratada y está protegida. Yo voy a usar esta base de NYX, es full cover, es de acabado mate y dice enfrente Can't Stop. Voy a medir tres veces o a dar tres flicks sobre una esponjita, la voy a colocar en mi zona T y la voy a dispersar a toquecitos hasta cubrir toda la superficie de mi rostro, cuello y orejas. Aquí está mi base ya puesta. Acabo de descubrir que este protector solar y la base de NYX One Can't Stop no son compatibles. La base tiende a convertirse como en una leche cortada, como con muchos puntitos. Ahora vamos a corregir nuestras ojeras con este corrector. Es también de NYX. Como siempre lo hacemos en la parte de nuestras ojeras, a toquecito con una esponjita y lo corremos a la parte superior del ojo, o sea, al párpado móvil, a toquecito. Ahora vamos a sellar el protector y la base con este polvo suelto. Yo lo uso regularmente en la zona de las ojeras y en las partes que quiero ver más clara, porque aporta un poco de color, y en las demás partes sello con un polvo compacto número 8 de Sky. Lo que hago es inmediatamente hacer un barrido con esta brocha para no dejar actuar mucho, porque se marca en línea de expresión. Dependiendo de tu tipo de piel y de la edad de tu piel, vas a manejar los productos. En mi caso, como soy una quinceañera de esas que no quieren que se le marquen las líneas de expresión del paso del tiempo, los retiro de una vez y sello las demás partes a toquecito con Sky número 8. Este es el Sky, ya queda bastante poco producto y vamos a sellar las demás partes. Vamos a usar esta paleta con la que yo tengo un matrimonio perpetuo, Jasmine Rainbow de Huda Beauty. La paleta es la Nude y vamos a usar tonos tierra y rosa seca o rosa paro, como este y estos colores así, porque esos son los tonos en los que estoy vestida, aunque no es obligatorio que combines tu ropa con el color del maquillaje. Vamos a elegir este marroncito y lo vamos a colocar en nuestro párpado móvil, en la parte superior, y lo vamos a difuminar lo más que podamos. Ese mismo color lo vamos a colocar en la parte inferior del ojo, en el párpado fijo, en la línea del lagrimal, y vamos a empatar. Ahora vamos a escoger este otro marrón que es más chocolate, más quemado, y vamos a colocarlo a toquecitos aquí y barremos un poquito. Disculpen los sonidos del ambiente, ya ustedes saben que en casa no hay mucho silencio ninguna hora. Vamos a colocar este corrector en el párpado móvil desde la comisura hasta más arriba donde se hace el pliegue, para limpiar un poco la superficie y agregar el color rosa palo o rosa seco. Así obtenemos un color más limpio y sin difuminar con el que ya habíamos agregado. Esto lo vamos a hacer en los dos ojos, como ustedes comprenderán. Recuerda que si tú tienes un ojo parecido al mío, debes colocar esto por encima de donde se te hace el pliegue. Para que se difumine un poquito, vamos a hacer esto como una especie de barrido para que se pierda este color, y vamos a retocar con este mismo tono que habíamos colocado ahí. Si nos guiamos de nuestra tonificación de colores, lo que tengo puesto es de este color, pero este es el color que pigmentaría bien en mi piel. Entonces vamos a escoger este con esta brochita que es como una esponjita y vamos a dar toquecitos hasta llenar todo el párpado que hemos limpiado, dejando solamente la línea del lagrimal para poner un color más claro ahí. Terminé escogiendo un pincel distinto.
Ahora sí, vamos a tomar de este rosa seca y lo vamos a colocar en la línea del lagrimal a toquecitos sin barrer. Ese tono en mi piel se vería un poquito más válido y por eso que lo vamos a poner en la línea del lagrimal para aportar luz. El mismo tono rosa seca, vamos a ponerlo aquí, hasta un cuarto del ojo, en la línea inferior, en ambos ojos. Vamos a retomar el primer tono que usamos para difuminar los extremos posteriores del ojo, para que la transición se vea más bonita y donde hicimos la división del párpado, para que haya una división más natural y se fusionen los tonos. Para hacer contraste voy a elegir este color verde y lo voy a colocar debajo del párpado para hacer un delineado con la misma sombra. Recuerden, es verde, para hacer contraste con los tonos que ya estábamos trabajando, y vamos a delinear el párpado inferior. 3/4 parte del párpado inferior hasta conectar con la parte a la que le dimos luz. Cuando yo hago este tipo de cosas, yo delineo por fuera de la línea del agua. Eso hace que el ojo se vea más abierto. Ahora vamos a delinear el ojo. Para delinear el ojo tenemos este producto. Siempre digo que hay que ir de menos a más, que es una punta rígida, y que hay que darle soporte al brazo para no estar tambaleándonos. También he notado que cuando uno más errores comete delineándose el párpado superior es cuando uno obstruye su propia vista. Entonces el ojo espontáneamente como que quiere protegerse y parpadea. Es un delineado minimalista, no voy a hacer un delineado ancho ni tampoco me voy a poner pestañas postizas. Vamos a salir un poquito desde aquí hasta arriba y vamos a empatar. Ahí está, eso mismo vamos a hacer en el otro ojo. Vamos a encrespar las pestañas, ambas. Y vamos a colocar este producto para las pestañas, es Fighter Plus. Lo compré en Minisun RD. Tiene un cepillo bastante rígido. Recuerda siempre colocar producto encima en las pestañas de arriba y en las de debajo. Ok, vamos a hacer las cejas. Sé que mucha gente se desespera cuando ve mis cejas sin hacer. Y aquí vamos. De este lápiz queda poco. Estamos casi abriendo uno nuevo. Yo siempre trato de no marcar mucho las cejas en la comisura, porque se ve feo esa ceja tan marcada, pero es como una especie de unos pelitos que yo hago ahí. La llego casi hasta el tabique de mi nariz. Y trato de igualar el arco de una al otro, que esa es mi mayor dificultad con las cejas. Ahí está una, vamos a preparar la otra. Vamos a aplicar con contorno, con este de Milani. Ustedes saben cómo yo aplico contorno, el que ve mis videos siempre sabe que desde la comisura del pelo hasta casi el inicio de la boca, el inicio lateral de la boca, en ambos lados y en la parte de la mandíbula, haciendo como un número 3, subimos hasta la frente. Esto es porque mi frente es bastante amplia y hace que se vea más reducida. Si tu frente no es tan amplia, trata de solamente oscurecer la comisura del pelo y no todas las áreas de tu frente, porque vas a verte como que no tiene nada de frente y tampoco es bueno. Con este mismo pincel o brocha vamos a sujetarla y vamos a contornear nuestra nariz. Puedes hacerlo también con un pincel de difuminar para que sea más preciso. Para agregar luz vamos a usar este de Space Grill LA y vamos a escoger este tono. Esto va a ser en las partes altas, como aquí,
en el centro de la nariz, encima del labio superior y en la barbilla frontal, igual en el otro lado. También aquí encima de la mandíbula. Y para agregar rubor, de la misma paleta, escogeremos estos dos. Hay un salmón y un rosita, lo combinamos y con mucho cuidado lo agregamos desde adelante hasta atrás. También lo haremos en la parte alta de la nariz, un poquito para que se vea el mismo efecto en la nariz que en las mejillas. Entonces, para iluminar, tenemos esta paleta de Anastasia con este juego de iluminadores y vamos a escoger el blanco exactamente para el centro de la nariz y para el tabique de la nariz. El tono de iluminador que escoja va a depender de tu tono de piel y también va a depender de qué tú quieras proyectar. Yo es porque noto que este iluminador no se proyecta tanto y por la base de maquillaje que usé. En realidad, para que este se proyecte mucho, yo tengo que usar otro tipo de brochas y de pinceles que no son estos. Pero hay una jovencita por ahí que está usando todos mis pinceles, así que tengo que escoger esta. También vamos a poner en el labio superior y aquí. Ahí está, yo creo que está iluminando bastante bien, por lo menos aquí frente a la cámara, no sé personalmente, ya cuando me vea bien en un espejo te diré. Casi no uso este iluminador de Anastasia realmente, yo siempre uso uno que ustedes siempre ven por ahí destruido, de Amuse Cosmetic, que hay yo como que el efecto es más notorio. También vamos a escoger un poquito de este blanco para colocarlo debajo de las cejas. Ahí está. Vamos a poner un poquito aquí también. Ok. Para dar luz ahí en el lagrimal. ¿Ves la diferencia? Voy a fijar todo este maquillaje. Espero que seque. Y nos vamos a maquillar el labio. Para el labio escogí este delineador, que es de Avon RD, es color rojo, y este pintalabio es mate de Sky, es rosa seca. Vamos a ver cómo logramos conjugar estos dos tonos. Ahora vamos a colocar el labial. Bien, este es el resultado de mi maquillaje del día de hoy. Espero que lo puedas recrear. Si lo haces, etiqueta, me comenta, comparte. Mira el labio cómo quedó. Y los ojos. Estuvo contigo tu amiga y hermana Lady Ana Gómez. Bendiciones. Y la pregunta obligatoria de este momento es, ¿ya estamos listas? Pues vámonos. Bye bye.